¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes, dependiendo de donde nos estén sintonizando. Es un placer estar con ustedes el día de hoy en una temática sumamente interesante y relevante, más en estos días. Vamos a estar platicando respecto a cómo medir el valor de un servicio a través de indicadores de industria, utilizando esta parte de indicadores de industria. Antes de comenzar, es importante mencionar que a lo largo de la presentación ustedes pueden ir enviando cualquier tipo de pregunta, comentario a nuestro equipo, el cual, pues bueno, al final nos va a enviar las preguntas que conforme se fueron recibiendo para que al final de la sesión, pues bueno, regresemos a contestar todas y cada una de ellas dentro del tiempo permitido y si no, nos lo quedaremos de tarea para contestarles después personalmente. Entonces, por favor, puedan ir mandando sus preguntas y sus respuestas. Vamos a iniciar con este tema, ¿no? Y para comenzar, quisiera primero empezar con aspectos sumamente relevantes. Todos y cada uno de nosotros queremos pues medir servicios, ¿no? Medir como tal la experiencia completa desde hace muchos años en la perspectiva inclusive de ITIL, se habla de servicios de punta a punta. Hoy por hoy se habla no nada más de servicios de punta a punta, sino desde la conformación del servicio hasta la experiencia del cliente en el momento en el que está consumiendo ya el servicio, se debe medir. Entonces, la realidad es que este mundo de métricas, de indicadores, cada vez se va haciendo más complejo. Y es sumamente importante y relevante el identificar que, pues bueno, hay diferentes niveles de métricas, ¿no? Es imposible el pensar que hoy por hoy el registro de un log de un servidor que hayamos como tal, o que estemos como tal auditando o monitoreando, pues bueno, ese registro en específico por sí solo no nos va a decir gran cosa de toda la perspectiva del servicio y mucho menos de la experiencia del cliente o de los usuarios, ¿no? Entonces, siempre hay que identificar primero que nada, oye, qué nivel de métrica, qué nivel de indicador, qué nivel de información obtengo con esta medición, ¿sí? Entonces, dentro de los niveles más bajos, y digo más bajos, dependiendo del framework al cual ustedes se acerquen, puede ser que inclusive a nivel más detallado, después de métrica, se considere una medición, ¿no? Pero bueno, de manera general, lo que vemos inclusive también en el mundo de ITIL es dentro de la parte core para medir servicios, para medir valor, tenemos la métrica y los KPIs, ¿no? Los Key Performance Indicators o lo que viene siendo los indicadores clave de desempeño. Entonces, ¿qué es importante identificar? Bueno, primero, que la métrica es esencialmente una forma de valor, ¿no? Es decir, con esta métrica lo que podemos identificar, con una métrica podemos identificar números de clientes, ventas netas, inventario disponible. En lo particular, yo me refiero a este tipo de o a este nivel de métricas como una métrica que nos da numerología, ¿no? Y muchas veces yo lo que refiero cuando se presentan dashboards y veo este tipo de indicadores es que, bueno, normalmente son temas anecdóticos, ¿no? Oye, bueno, tienes tantos clientes o tienes tantos tickets abiertos o tienes tantos incidentes o tantos requerimientos o tantos cambios. Está bien, es numerología, ¿no? Está muy bien, qué bueno que nos la das, ¿no? Esto nos puede dar cierto tipo de información, pero ¿esto qué me dice con una perspectiva de servicio? Bueno, pues definitivamente no nos dice mucho. Entonces, tendremos que considerar también que para eso están justamente la parte de KPIs. Recuerden que los KPIs no es un término acuñado por ITIL o por IT Service Management o por temas de tecnológicos, marcos de referencia, metodologías. La realidad es que el tema de KPIs viene desde pues, teorías administrativas puras, ¿no? Desde hace muchos años y que hoy por hoy pues, siguen siendo los términos utilizados a nivel corporativo y a nivel empresarial, ¿no? Entonces, lo que buscamos que en un KPI, más bien el KPI incluye un conjunto de valores de negocio, ¿no? Como su definición lo indica, este KPI va a estar utilizado ¿para qué? Para que nos permita tener esta trazabilidad hacia algún objetivo. Es decir, en el momento en el que se están consolidando ciertos KPIs, vamos a ver que, bueno, vamos a lograr consolidar ciertos factores críticos de éxito y esos factores críticos de éxito nos van a ayudar a consolidar ciertos objetivos, ¿no? Entonces, los KPIs ya empiezan a tener ciertas métricas compuestas, por ejemplo, ventas versus ventas del año pasado. Entonces, si yo solamente presento el número de venta anual, trimestral, bimestral, semanal, etcétera, ok, sigue siendo un número. Y lo que les comentaba siempre, en muchas de las ocasiones es un tema anecdótico. Cuando vemos la parte de ventas versus ventas del año pasado,
pasado, porcentaje de ventas por línea de negocio, porcentaje de ventas por producto versus trimestres anteriores versus ventas del año pasado. Bueno, entonces estas métricas se convierten en automático en una perspectiva de indicador clave de desempeño. Entonces, un KPI, por supuesto, que está en un nivel muchísimo más elevado que una métrica. Y yo puedo tener, sacar, inclusive, les decía, mi número de clientes puede venir de un conjunto de mediciones todavía más pequeñas que me lo pueden dar diferentes reportes. Entonces, es muy importante tener la perspectiva de que si yo quiero medir servicio con una perspectiva de valor hacia mis clientes, hacia mis usuarios, hacia la organización, pues bueno, no solamente basta con identificar de punta a punta de qué se conforma nuestro servicio, sino también lo que tenemos que identificar es que hay cierta jerarquía en la forma en la que estamos o debemos medir, ¿no? Es importante y relevante mencionar los tipos de métricas para que vayamos identificando también esta jerarquía. Y esta parte de tipos de métricas es una propuesta que saca, viene desde hace pues, ya varios años, ¿no? Por la parte de ITIL. Y en la parte de servicios tecnológicos, servicios digitales, estamos muy acostumbrados a utilizar solamente esta métrica, que es la métrica tecnológica. Entonces, acuérdense que es muy común que midamos el desempeño, la disponibilidad, la funcionalidad, pero de componentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, voy a medir la disponibilidad de mi servidor, la disponibilidad de mi base de datos, la disponibilidad de mi firewall. O la capacidad del servidor, la capacidad de la base de datos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que identificar es que, bueno, si somos muy fuertes en esta parte de las métricas tecnológicas, hay que recordar que, pues, por sí sola esta métrica tecnológica no nos va a decir gran cosa, no nos va a dar gran información. ¿Por qué? Porque son métricas aisladas. Entonces, recuerden que lo que tenemos que buscar es no medir por silos. Es decir, si yo soy el administrador de infraestructura, pues que mi preocupación no sea solamente medir cómo está el desempeño de mi servidor, de mi base de datos, de mi data center, de mí, ¿no? Lo que necesito más bien es identificar, oye, cuál es en conjunto con mi infraestructura que está on-premises versus la infraestructura que tengo montada en servicios de nube, en conjunto proveen un servicio de que utilizan mis clientes, por ejemplo, explotan información que viene de una app. Ah, bueno, entonces yo quiero medir el servicio que está ofreciendo esa app a través de los teléfonos inteligentes que provee tanto mi institución, mi organización o como tal, que son teléfonos inclusive de terceros. Entonces tendríamos que hacer una mezcla con otros procesos, con otras métricas, perdón. ¿Y estas métricas cuáles pueden ser? Bueno, definitivamente primero de procesos, ¿sí? Para contestar preguntas relacionadas con calidad, con desempeño, con valor, con cumplimiento. Es decir, yo no puedo comentar, yo no puedo asegurar que estoy entregando un buen servicio solamente porque mi servidor me indica que nuestra base de datos está en el servidor ha soportado una base de datos con un muy buen desempeño en procesamiento. Esa es una métrica tecnológica. Más bien, yo lo que tengo que identificar es juntar como tal las métricas, los indicadores, con procesos de disponibilidad, de capacidad, de continuidad, de seguridad. Recuerden que de manera integral tendrían que estar, por ejemplo, trabajando estos cuatro términos para asegurarme que yo estoy entregando valor como tal a mis clientes y a mis usuarios. Entonces, yo tengo que empezar a mezclar técnicas, métricas, perdón, tecnológicas con métricas de procesos. A su vez, el conjunto de métricas tecnológicas y de procesos me van a poder ahora sí dar la opción de empezar a tener en conjunto métricas de servicio. Las métricas de servicio miden en específico el desempeño, los servicios de punta a punta. Y recordemos que esta parte es básica y también es una jerarquía. Es imposible llegar a métricas de servicio si yo no sé exactamente por qué componentes o por qué infraestructura, o por qué proveedores, por qué contratos está soportado ese servicio. O también si yo no sé específicamente a nivel capacidad, pues cómo me estoy comportando, o a nivel disponibilidad, cómo me estoy comportando. Entonces necesito métricas de procesos. Entonces veamos cómo tenemos que ir evolucionando nuestra madurez en toda la parte de métricas e indicadores. Primero, arrancamos con métricas tecnológicas, que en eso normalmente las áreas tecnológicas y de servicios digitales son expertas. Una vez que tenemos esta perspectiva, nos movemos a la parte de procesos. Una vez que tenemos tecnológicas y de procesos, podemos ofrecer a métricas de servicios. Pareciera ser que esta parte es de, oye, pues ya es bastante complicado sacar servicios. Bueno, la mala noticia en este caso es que hoy por hoy, pues las métricas de servicio ya tampoco están siendo suficientes. Ahora lo que nos están pidiendo son métricas de experiencia del cliente y de los usuarios. Es decir, qué bueno que tú con tu perspectiva de tu propio SLA, con tus propios umbrales y con tus propias metas me digas que estás bien, pero al final del
día yo quiero validar que los usuarios y los clientes están teniendo una buena experiencia al utilizar mis servicios tecnológicos o mis servicios digitales. Entonces, esta perspectiva está cambiando y está revolucionando la industria y el mercado, y en este momento es justamente lo que se está hablando, y vamos a ver un poco más adelante más detalle de qué es lo que se está midiendo, por ejemplo, en la parte de Customer Experience. Entonces, es muy importante que empecemos a construir este tipo de scorecard, ¿no? Con la finalidad de que estemos preparados para los pasos que vienen, ¿no? Los pasos que vienen son retadores, estamos entrando en una era, ¿no? Muchos le llaman la cuarta revolución industrial, y estamos entrando en una era en la cual, pues mira, no importa todo lo que estemos haciendo adentro. Si al final del día no estamos consiguiendo una mejor experiencia en el uso de los servicios, pues la realidad es que lo que hagamos internamente sirve para dos cosas, y eso incluye los millones de dólares que pudiéramos estar invirtiendo en infraestructura. Entonces, esta parte es muy importante, y por eso hay que empezar a consolidar la base de la forma en la cual vamos a estar como tal midiendo la perspectiva de valor de nuestros clientes y de nuestros servicios. Recuerden, simple y sencillamente, si no lo pueden medir, es como si no existiera. Por ahí Hawthorne decía que la misma naturaleza de saber que algo está siendo medido hace que trabajemos más fuerte. Este principio tiene como nombre justamente este efecto de Hawthorne, ¿no? Entonces, es una perspectiva y es una señal que también tenemos que mandar. La parte de las métricas, de los indicadores, es un tema cultural. O sea, más allá de que tengamos un área específica de hacer reportes y que nadie se preocupa por eso más que el área que tiene que generar los reportes, la realidad es que no nos va a llevar a nada. Tenemos que empezar con una cultura organizacional que esté enfocada en la parte de tener accountability respecto a los resultados finales y globales hacia nuestros usuarios y hacia nuestros clientes. Si yo solamente estoy preocupado porque mi desempeño en la base de datos como administrador de base de datos se dé, pues la realidad, y no me interesa lo demás, la realidad es que la perspectiva en los indicadores ya a nivel servicio no va a ser muy, muy alentadora, no podemos trabajar por silos. Entonces, el hecho de saber que se está midiendo modifica algún tipo de conducta, esta parte es bien interesante. Entonces, tenemos que empezar a meter esta parte cultural, y aquí es donde vemos, no solamente requerimos la súper herramienta poderosa que nos va a hacer todos nuestros análisis y nuestros indicadores, tenemos más bien que utilizar esa tecnología, esta herramienta súper poderosa, para que nos sirva como una entrada y poder de esta forma transformar el comportamiento de nuestra organización. Es bien importante tener en cuenta que para mejorar algo debemos tener un punto de partida, determinar cómo vamos a medir su progreso, establecer una meta. Uno de los principales problemas que tenemos hoy por hoy es que pasa y pasa el tiempo, los días, semanas, meses, inclusive años, y no sabemos exactamente qué tanto hemos mejorado respecto al año pasado. Es como una perspectiva de estamos en un círculo vicioso en el cual estamos solamente operando, 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 operando. Normalmente mandamos solamente métricas de tecnológicas, 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 muy pocas de servicio. Las pocas que hay de servicio a veces están alineados con SLAs que ni siquiera están acordados ni en consenso con ningún cliente, que evidentemente, pues cuando nosotros presentamos indicadores o dashboards, se presenta la famosa métrica sandía, que por fuera todo dice que es verde, pero en realidad por dentro es roja, ¿no? Entonces, esa perspectiva es muy, muy diferente y tenemos que trabajar en ello. Entonces, tenemos que pasar justamente por una evolución desde medir, controlar, comprender, administrar, para poder qué mejorar. Es decir, todo aquello que no se mida es imposible mejorarlo. ¿Por qué? Porque si no lo medimos, si no tenemos exactamente el blanco y negro, es decir, la situación actual sobre la cual estamos haciendo la entrega de nuestros servicios, es prácticamente imposible el que mejoremos con esa perspectiva. Podemos tener muchas iniciativas de mejora, pero de igual forma pueden quedarse muy aisladas. Pueden ser iniciativas de mejora de, ah, bueno, ahora voy a consolidar servidores, ¿no? Ahora voy a consolidar servicios en nube, ¿no? Ahora voy a empezar a hacer temas de inteligencia artificial. Y entonces son ideas, son proyectos de mejora que salen, pero no sabemos específicamente hacia dónde tienen que llegar, hacia dónde tienen que aterrizarse. Y ahí es donde justamente por eso se habla mucho ahora de generar estrategias de transformación digital. Pero sorpresa, para generar una estrategia de transformación digital, pues primero tengo que tener mi contexto. ¿Cómo puedo generar una estrategia si no sé exactamente o específicamente cómo me estoy comportando? Esta perspectiva definitivamente es muy, muy, muy relevante. Entonces, ¿qué es interesante aquí? Pues bueno, hay marcos de referencia, hay modelos de mejora continua, como por ejemplo la parte de ITIL,
que es muy interesante. La realidad es que aquí lo que nos dice es, tendríamos que empezar a bajar la perspectiva de la visión a la misión, a las metas, a los objetivos, a los factores críticos de éxito, ¿no? A los KPIs, métricas y mediciones, y luego de regreso. Entonces, hay algo que es muy importante en la parte de mediciones y esa parte importante se llama trazabilidad, ¿ok? La trazabilidad tiene mucho que ver con de qué manera yo puedo demostrar que una actividad que estoy ejecutando el día de hoy en un nivel muy bajo tiene un impacto en mi visión. Y un ejemplo sería, ¿cómo puedo demostrar que un analista que está de Service Desk, que está contestando todos los días 50 llamadas, tiene como tal actividades que están apalancando la visión de mi organización? ¿Y qué pasaría si yo hago toda una trazabilidad en la cual llego a diferentes factores críticos de éxito, que es un factor crítico de éxito es atender de acuerdo con criterios prioritarios de la organización nuestros incidentes? Los KPIs los voy a medir con diferentes KPIs en los cuales un conjunto de KPIs me va a decir qué tan bien estuvimos priorizando los incidentes y atendiendo lo que realmente era urgente y prioritario, urgente y con un impacto considerable para la organización. Y después con un conjunto de métricas estoy midiendo pues cuántos incidentes se priorizaron de manera adecuada versus los que tuvimos ahí algún conflicto. Entonces, si yo hago esta trazabilidad, yo puedo demostrar que probablemente si yo tengo una métrica inicial de un 50% de nuestros incidentes están bien priorizados y en 3 meses tengo una métrica de un 80% de nuestros incidentes están bien priorizados, significa que estoy apuntalando la visión de la organización, la estrategia de la organización, la prioridad y las metas y los objetivos de nuestra organización. Entonces, lo que se hace es un dashboard basado en este modelo. Entonces, yo tengo una visión, la visión se apalanca por la misión organizacional. La misión, bueno, se traduce a metas. Con una perspectiva anglosajona, la parte de metas, una meta es una digamos, una métrica hacia la cual que se tiene que cumplir. Sin embargo, no es tan, es más compleja, pues, que una serie de objetivos. Entonces, un conjunto de objetivos me van a ayudar a medir que logro una meta. Para cada objetivo que yo establezca, yo puedo demostrar que estoy logrando un objetivo a través de un factor crítico de éxito, más bien de varios factores críticos de éxito. Para poder demostrar que un CSF se está cumpliendo, entonces lo mapeo hacia varios KPIs. Para poder demostrar que un solo KPI se está cumpliendo, entonces lo mapeo a varias métricas. Y varias métricas se pueden sacar, una métrica, perdón, se puede sacar a través de diferentes mediciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es una cascada justamente para ir estableciendo nuestra matriz de medición. Sí, nuestra matriz de desempeño. Muchas veces vemos y se habla bastante del famoso Balanced Scorecard. Bueno, el Balanced Scorecard no es más que cuatro dimensiones que consideraba por ahí un par de autores, Kaplan y Norton, que te decían que tendríamos que considerar esas cuatro dimensiones de manera equilibrada para poder estar apuntalando los objetivos organizacionales. Bueno, esos scorecards, ¿de dónde se alimentan? Pues definitivamente se alimentan, ¿no? De una serie de objetivos y esos objetivos se miden a través de una serie de factores críticos de éxito y esos factores críticos de éxito se miden a través de KPIs. Entonces, lo que tenemos que armar es justamente una matriz que se vaya alimentando. Cuando tenemos un scorecard, lo interesante del scorecard es que vemos que ahí ya es la consolidación de muchos logros, de muchas métricas, de muchos indicadores que ya están agrupados de manera estratégica y entonces la consecución o el logro de cada uno de esos indicadores pues ha ido como tal mejorando la perspectiva del logro de nuestros objetivos. Entonces les recomiendo mucho que utilicen este modelo. Este modelo sí, evidentemente se va a estar actualizando, la parte esencial del modelo sigue funcionando. Entonces, es muy relevante y en toda la parte de implementaciones y proyectos consultivos que hemos hecho a diferentes países, industrias, etcétera, hemos visto que en diferentes organizaciones funciona muy, muy bien. Más bien en todas las organizaciones donde se ha implementado esta parte, nos hemos dado cuenta que funciona de una manera muy adecuada. Y esto es la forma en la cual nosotros empezamos a darle trazabilidad. Empezamos a ordenar nuestro conjunto de métricas, nuestro conjunto de indicadores. Aquí por eso es muy importante lo que les decía. Esto más bien tiene que venir de una cultura, porque un KPI se puede alimentar de 500 métricas y esas 500 métricas tienen que venir de cinco diferentes áreas, ¿no? Desde la de desarrollo, desde la de aplicaciones. Entonces, esta parte es muy interesante y esto nos puede apuntalar y medir estrategias. Ya sea de DevOps, ya sea de Lean, ya sea de Agile, ya sea que estemos usando metodologías Scrum,
ya sea que estemos utilizando IT for IT, Toga, Fitil, COVID, bla, 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 no saben, no han pedido para medir la efectividad de en mil iniciativas que se han tenido en diferentes tipos de industria y tamaños de organizaciones y funciona muy bien la metodología. Entonces, hay que hacer tangible lo intangible, como les comentaba, un CSF, un conjunto de CSF nos va a apuntar a un objetivo organizacional. Pero para medir un CSF, pues necesitamos varios KPIs. Y aquí les voy a poner un solo ejemplo para que puedan empezar a ustedes a trabajar sobre sus esquemas. Por ejemplo, un CSF sería responder a las solicitudes de cambio por parte del negocio y de TI, que así como los servicios con las necesidades del negocio mientras que se maximice el valor. Entonces tú dices, oye, maximizar el valor, solicitudes de cambio por parte del negocio, que estamos atendiendo de manera eficiente, adecuada. Entonces son palabras muy, muy complejas que, oye, bueno, es que sí deben estar. O sea, en el momento en el que un CSF, recuerden, en el momento en el que se cumple el CSF, significa que el proceso, el servicio, la función está siendo ejecutada de manera adecuada y está siendo exitosa. Entonces, para medir un CSF, normalmente nos vamos a encontrar con una declaración de incremento en la capacidad, incremento en la calidad, incremento en la profesionalización de los colaboradores, ¿no? O que estemos atendiendo con una maximización de valor. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo voy a medir maximización de valor? ¿Cómo voy a medir en profesionalismo? ¿Cómo voy a medir calidad? Bueno, eso se mide con diferentes KPIs. Y aquí hay, por ejemplo, una serie de KPIs propuestos para que se mida este CSF. Por ejemplo, toda esta parte yo la podría medir con estos seis KPIs. Desde incremento del porcentaje de cambios, ya desde que vemos porcentaje de cambios, vemos que es una métrica compuesta y entonces tengo varios KPIs. Aquí es donde vamos a medir calidad, costo, tiempo y aquí es donde ustedes ya vieron, ah, ok, y para medir calidad, costo, tiempo, además, yo tengo que descomponer cada KPI, por ejemplo, con diferentes métricas para que me dé calidad, costo, tiempo. Otro KPI es incrementar la exactitud de las predicciones de tiempo, calidad, costo, riesgo e impacto en la parte de los cambios. Incrementar puntuaciones en encuestas de satisfacción de los involucrados en el proceso de gestión de cambios. Entonces, como pueden ver, un CSF se va a medir con un conjunto de KPIs. Un KPI se va a medir con diferentes métricas, ¿ok? ¿Cuántos KPIs tendría que poner para medir un CSF? Yo les recomiendo mínimo tres. Porque si lo puedo medir con uno solo, pues la realidad es que significa que el CSF en realidad no es un CSF, sino más bien es un KPI. Y máximo, yo les diría 7, ya máximo, porque si tenemos más de 7 para medir a ese CSF, significa que el CSF es muy complejo. Entonces yo les recomiendo que lo distribuyan, lo partan y probablemente de ese CSF saquen dos y entonces cada CSF lo midan a lo mejor con 4 KPIs. Entonces, les dejo esta lámina para que tengan un ejemplo. Lo claro, por ahí de la parte CSF, KPIs, si después quieren que revisemos algún caso que ustedes traigan en específico, al final de igual forma les vamos a dar correo electrónico, etcétera, y con mucho gusto podemos ampliar el tema. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que se pone ya en los dashboards? La realidad es que ya es la materialización, la medición de los KPIs y de los CSFs. Entonces, el dashboard, recuerden, es una representación gráfica del desempeño y la disponibilidad global de un servicio. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los KPIs ya en el dashboard? Ya medir como tal específicamente eficiencia e ineficiencia. Oye, ¿qué es eficiencia? Ah, bueno, lo que definimos en los KPIs. Si se cumplió, entonces estamos trabajando de manera eficiente. Si no se cumplió, entonces ineficientes. Nos ayudan ya como tal a identificar tendencias, patrones, valores típicos. Ya nos permite empezar a hacer correlaciones, alinear estrategias para que apuntaran a las mismas metas y objetivos, tomar decisiones más informadas. Entonces, la realidad es que esta perspectiva nos ayuda considerablemente a trabajar ya en soluciones muy puntuales, en definiciones de iniciativas de mejora, etcétera. Entonces, ¿qué es importante? Y aquí es lo que les comento. Lo que no tenemos que perder de vista cuando estamos hablando de dashboards e indicadores es, no tenemos que perder de vista el objetivo final. Ya lo que estamos viendo, estamos trabajando mucho con el equipo de Service Desk Institute a nivel global, donde hay despliegues ya de servicios y de mejora de servicios desde Dubái, India, Malasia, Latinoamérica, en diferentes países, etcétera. No hay que perder de vista el que, oye, mira, qué bueno que tú me digas que vas a estar midiendo, por ejemplo, número de incidentes, número de llamadas, número de backlog, número de incidentes priorizados de manera adecuada, categorizados de manera adecuada. Ok, perfecto, ¿no? Y tenemos las típicas métricas de Average Speed of Answer, ¿no? El tiempo promedio en atención, el First Call Resolution, la resolución en primera. Oye, mira, esas son métricas. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que nos debe interesar medir? Y aquí ya tenemos un claro ejemplo muy interesante. Este salió de un benchmark que se aplica cada 2 años a nivel global en el SDI, que está midiendo, por ejemplo, los service desk a nivel global,
hoy por hoy. Y cuando decimos service desk, puede ser un call center, un contact center, un service desk, puede ser una compañía completa que sea un MSP, un managed service provider, un proveedor de servicios administrados, y que tenga 200 personas en un área atendiendo en el día a día la entrega de sus servicios. Bueno, a nivel global, ¿qué es lo que más les interesa medir? Ah, pues lo que más les interesa medir son métricas enfocadas en satisfacción del cliente. Todos sus dashboards están hacia satisfacción del cliente. Y esta es una tendencia clara, precisa, contundente y que vamos a estar viendo de aquí a los siguientes 2-3 años. Los siguientes 2-3 años nos vamos a preocupar mucho por medir la experiencia del cliente y la experiencia del usuario. Son dos perspectivas diferentes. Ambas van a ser sumamente relevantes y hoy por hoy las organizaciones a nivel mundial se están preocupando por esto. Más que estarse preocupando y preguntando de, oye, ¿qué metodología, qué framework, qué arquitectura tengo que establecer? Oye, esos son preguntas que ya te viste haber hecho desde hace mucho tiempo y que ya deberías estar trabajando. Y en la parte de una perspectiva de servicios ya la deberías traer desde hace 10 años. Ahora ya estamos hablando de una capa en siguiente nivel, que es la parte de satisfacción del cliente. Número de llamadas versus issues, ¿no? Versus problemáticas o soluciones. Entonces, vemos cómo aquí no nada más es, ay, número de llamadas, no, es número de llamadas versus solicitudes específicas que sobre aspectos que se tienen que solucionar. Lo que menos se mide ya en específico, se ha mantenido, por ejemplo, las mejoras de productividad. Entonces, las mejoras de productividad genéricas como tal, pues no nos van a decir mucho. Es que yo tengo un proyecto de mejora para incrementar la productividad de mi service desk. A las organizaciones no les interesa que tú incrementes la productividad de tu service desk. A las organizaciones les interesa que tú incrementes la satisfacción de los clientes y de los usuarios. Y lo mismo va con la productividad de mi área de tecnologías de información o de mi área de gestión de servicios digitales o de mi área de base de datos o de mi área de mi fábrica de software que está utilizando ahorita DevOps. Ah, oye, ¿quieres medir productividad? Qué bueno. O sea, mídela, eso es parte de la operación. Pero no es lo que más les interesa. Mejoras, por ejemplo, en la calidad del servicio. Esta perspectiva ha disminuido, ¿no? Y si vemos en la parte en el 2015, el 18% de las organizaciones contestaron que estaban midiendo esto, hoy por hoy el 5% en el 2017, que fue todo el año el estudio. Entonces, la realidad es que vemos, hay incremento consistente ¿en qué? En satisfacción. ¿En qué hay un decremento? Oye, es que mejoras para calidad del servicio, listo. O sea, qué bueno que tú tengas mejoras internas de tu calidad del servicio, etcétera. ¿Esa calidad del servicio tiene un impacto en satisfacción del cliente? ¿Sí o no? No, no sé. Entonces, la realidad es que no es relevante con una perspectiva organizacional. Costo, reducción de costo por el personal que está en mi área de soporte. La reducción del costo por personal hoy por hoy no es relevante. Vuelves a lo mismo. O sea, a mí no me interesa que reduzcas personal. A mí me interesa que incrementemos la satisfacción de los clientes. Ese es el objetivo final. Entonces, no tenemos que perdernos en el inter, en el es que tenemos que mejorar, tenemos que hacer más con menos. Bueno, eso es un hecho y eso más con menos es desde hace 10 años está pidiendo que las organizaciones hagan más con menos. Eso está perfecto. Ahora, qué bueno que ya le has demostrado a lo mejor los últimos 5 años que tuviste una disminución de personal, que ya ahorraste tanto en sueldos y salarios. Listo. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Cuál es tu siguiente paso? Eso es lo que tenemos que medir. Entonces, no perdamos de vista el ámbito y la perspectiva final. No perdamos de vista lo que realmente tenemos que medir. Como bien empezamos, y me gusta por eso empezar yo siempre soy hay que regresar a lo básico, ¿no? El back to the basics es, oye, a ver, sí, evidentemente tenemos que armar una estructura que sea eficiente, sustentable, que nos permita ir mejorando la forma en la que medimos. Pero esa estructura al final del día tendrá que estar apuntalada con lo que hoy es realmente relevante para las organizaciones. ¿Qué es realmente relevante para las organizaciones hoy por hoy? Experiencia de los clientes, experiencia de los usuarios. De nada me sirve ser sumamente innovador, desarrollar una nueva app que tenga 5 servicios, si la experiencia al consumir esos 5 servicios de nuestros usuarios es pésima. Sí, se traba la aplicación, pero yo nunca me di cuenta porque está instalada en los smartphones que no son propiedad de la compañía, ¿no? Entonces, ahí es donde entra mucho, por ejemplo, ahí estamos viendo muchos temas de robotic process automation, la automatización robótica de procesos para que a través de robots que se instalen a través de la misma app, tú puedas estar identificando de qué manera están experimentando los usuarios
el uso de tus aplicaciones. Entonces te das cuenta si estuvieron regresando al menú principal, si tuvieron que ingresar 50 veces su usuario y su password, si tuvieron que pedir ayuda, si tuvieron. Entonces, eso es lo que realmente importa medir. Al final del día, el que yo mida que, bueno, tiene que estar la infraestructura y la base de datos y la aplicación y mis enlaces y mis proveedores de servicios de nube. Bueno, sí, pero eso es parte de tu aprovisionamiento del servicio. Y eso, la mejor práctica nos dice que lo tendríamos que haber solucionado desde hace 10 años, ¿eh? El tema es que, bueno, muchas veces nos hemos enfrascado, seguimos todavía preocupados por medir servicios de punta a punta y, pues, si de por sí ya estamos atrasados en esa materia, pues, ahora seguimos atrasados en la perspectiva de medir satisfacción de los clientes. ¿Qué es lo más importante al medir un servicio? Este fue un estudio específico para Customer Experience, que también lo pueden descargar ahí en la página. ¿Qué es lo más importante al medir el servicio? Vuelves a lo mismo. En el estudio global que se hizo, primer lugar, experiencia del cliente. Segundo lugar, velocidad en el servicio. ¿Okay? Tercer lugar, la moral del personal del service desk. Oye, ¿por qué esa parte es importante? Porque el personal del service desk en la primera línea de soporte, hoy por hoy, es quien tiene interacción y quien trata a tu activo, pues yo no diría a tu activo, a tu objetivo fundamental de la organización, que son los clientes y los usuarios. ¿Qué pasa? Muchas veces nos perdemos de igual forma en las metodologías, frameworks, indicadores, herramientas, etcétera, etcétera. Todo trabaja muy bien, todo ya está, tenemos la calidad en el servicio, medimos, integramos, etcétera. Y tenemos en muy mala posición, y principalmente hablando en Latinoamérica, todavía se empeora este tipo de tema. El personal que tenemos en el service desk muchas veces son recién egresados, en el mejor de los casos. Les pagamos el salario mínimo, están ahí 12 horas al día, haciendo actividades repetitivas todo el día. Muchas veces están en condiciones que no son las adecuadas para estar tanto tiempo y haciendo esto. Evidentemente, a la hora 6 que están haciendo su trabajo, pues en cuanto le contestan a uno de tus clientes VIP, pues ¿cómo quieren que los tratemos, ¿no? Muy probablemente los tratan o les contestan de una manera poco adecuada. ¿Y esto por qué es? Pues porque no tenemos en la medida y en la posición adecuada, pues evaluado el trabajo de estas áreas. Entonces, vean. Y les vuelvo a repetir, ¿no? Service desk, la moral del personal del service desk es llámenle call center, contact center, service desk, área de servicio, punto único de contacto. Como ustedes le llamen, bueno, el personal que tenga atención directa con sus usuarios y sus clientes tiene que ser el personal más comprometido, más capacitado y más profesionalizado de la organización. ¿Por qué? Porque la experiencia del cliente se cae en ese momento, en el momento en el que nos contesta alguien que no tiene esa perspectiva, no tiene esa sensibilidad de la organización, etcétera, pues, bueno, todo se cae. Entonces, este día comentamos que íbamos a hablar de cómo medir justamente la entrega de valor del servicio. Y la entrega del valor del servicio no se puede lograr si no tenemos como tal todos estos componentes bien estructurados. En cuarto lugar, veamos, cuarto lugar, ya el que nos adhiramos como tal a los objetivos del SLA. ¿Sí? Y entonces esta parte del SLA es, ah, caray, ya está hasta cuarto lugar. Y así, muchas veces nos dejamos de preocupar de, oye, ¿de dónde salió ese SLA? Oye, ¿y si está acordado con el cliente? Oye, ¿y si es representativo? Oye, ¿y si indica realmente lo que quieren los usuarios? Y si todas las respuestas ustedes me dijeron que sí, la siguiente pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que lo actualizamos? Y entonces, si ustedes me dicen, pues, hace más de un año, pues, o hace cada año lo actualizamos, bueno, pues, la noticia es que, pues normalmente las áreas tecnológicas y de servicios digitales están liberando nuevos servicios casi cada bimestre. Entonces, es importante el SLA, por supuesto que es importante. Sin embargo, pues vemos que ya es una métrica que está muy, pero muy por debajo de ser la más importante. Otro, pues bueno, ya empiezan a ser un tema así importante, el costo por llamada, es importante generar eficiencia, etcétera. Entonces, volvemos a lo mismo. Oye, ¿qué perspectiva debo tener yo para medir el valor del servicio? Bueno, tenemos que construir una base sólida para poderlo medir, ¿ok? ¿A través de qué medios? Bueno, medir la satisfacción del cliente, ¿cómo lo medimos? Pues ya hay diferentes indicadores. Entonces, ahora sí podemos empezar a trabajar sobre hoy en encuestas de satisfacción y les pongo el estudio y con los datos desde el 2007, inclusive para que vayan viendo ustedes cómo se ha movido esta perspectiva. Entonces,
Email, web surveys, sigue siendo la más relevante, ¿sí? Y ahora, pues sí, se mezcla mucho la parte de email con el tema de web. Monitoreo de llamadas, evidentemente ha estado disminuyendo porque gracias a la tecnología y a la automatización, pues esto se está pudiendo medir. Hay muchas organizaciones con las cuales, pues bueno, ya hemos trabajado, en las cuales ya estamos viendo que están metiendo temas de chatbots, self-service, RPAs, ¿no? De la parte de Robotic Process Automation, esa parte le está ayudando mucho a eliminar esta parte de la necesidad de llamada, de monitoreo de llamadas y de muchas tareas repetitivas, ¿eh? El primer nivel de soporte, como lo conocemos hoy por hoy en el servicio, está destinado a desaparecer. Este primer nivel de soporte más bien va a pasar a un nivel, yo le llamo, ¿no? De manera personal, le llamo el nivel 1.5, que va a estar entre la capa de los bots y los usuarios. ¿Y qué van a estar haciendo estas personas? Estas personas van a estar haciendo el análisis de cómo están interactuando nuestras redes neuronales y nuestros bots y nuestros portales de self-service con los usuarios y los clientes. Y los analistas van a estar justamente dedicándose a mejorar estos algoritmos, estos bots. Entonces, la perspectiva de los analistas de primer nivel es muy prometedora. Va a ser un rol fundamental dentro de los próximos años y evidentemente pues ese rol tendrá que ser desarrollado por las personas mejor capacitadas. Y así nos vamos hacia los siguientes y de igual forma pues podemos ver en específico todas las tendencias. Me pareció muy importante darles los datos de hace 10 años a la fecha para que ustedes puedan ahí sacar conclusiones más detalladas. De hecho, podría pasarme una hora completa explicando tendencias nada más de esta lámina, entonces va a ser muy importante que ustedes la tengan. Y lo mismo, pues saber cuáles son los indicadores de éxito. Los indicadores de éxito es desde, si ofrecemos como tal el estado sobre las prioridades a nuestros clientes, esa parte, por ejemplo, es un KPI fundamental. Y sí, y es determinado sobre una base oficial, y también sí, y es determinado sobre una base no oficial. Entonces veamos la disminución de lo no oficial, y ahora es así a lo sí oficial. Entonces veamos cómo, una vez más, el engagement, el acercamiento con los clientes es básico, es básico. Si yo no tengo la interacción con ellos para ver específicamente cómo quieren que se prioricen sus llamadas, y yo estoy haciendo toda esta definición, pues con una perspectiva interna, evidentemente voy a estar midiendo pues la perspectiva de las áreas tecnológicas y de servicios digitales, y no la perspectiva de nuestros clientes y los usuarios, que es lo que realmente importa. ¿Ok? ¿Cómo medimos el éxito? Entonces, esta parte también es muy importante, desde métricas de satisfacción, número de llamadas, ¿no? Entonces también les puse aquí el trend análisis desde la parte del 2007 hasta el 2017 para que tengan los últimos 10 años y vean cómo se ha comportado esta perspectiva de industria. Entonces, ¿qué es importante? Pues todo esto tendrá que recaer en dashboards e indicadores. Entonces, vamos a tener dashboards específicos a nivel componentes, los cuales nos van a ayudar a medir o a tener dashboards específicos, a apuntalar, a ingresar información hacia métricas individuales de servicio y de cliente, los cuales en su conjunto nos van a ayudar, junto con la parte de procesos y de tecnológica, a sustentar este dashboard de servicios. Y una vez que yo tengo construido esta parte de proceso de componentes de servicio, entonces puedo empezar como tal a apuntalar métricas generales de servicio al cliente, sacar dashboards, después métricas y objetivos de TI, sacar los propios dashboards. Como pueden ver, tiene las perspectivas del balance scorecard de cliente, negocio, innovación y la parte financiera. Y después yo puedo apuntalar la parte de los objetivos y métricas de negocio. Entonces es muy importante que veamos que esto es una metodología y que tiene que llevar su evolución. Yo no puedo llegar con métricas de objetivos y de negocio si no tengo métricas primero de componentes y después de proceso y después conjunto la parte de servicios. ¿Ok? Entonces, me podría pasar muchísimo más tiempo, sin embargo, ahorita tenemos la parte de ya cómo hacer esto realidad a través de la herramienta. Ahorita voy a pasar voy a cambiar de presentador. Es importante que recuerden que Managed Engine va a estar junto con el equipo de BP Gurús en la conferencia para Latinoamérica del Service Desk Institute. Esta es la que se tiene en México. El SDI tiene tres conferencias, está Birmingham, UK, México, y este año también se hace por primera vez en Dubái. Vamos a estar tocando los temas de esas conferencias, que son transformación digital, ITIL 4, inteligencia artificial, RPAs que les hablaba, Internet de las Cosas. Ahí van a poder también aclarar muchísimas dudas de manera particular con el equipo de Managed Engine. Y bueno, ahorita voy a pasar con Wilson la presentación. Él nos va a explicar cómo se puede hacer esto realidad a través de la herramienta y después regresamos a preguntas y respuestas. Wilson, adelante, por favor.
Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, y un buen día a todos. Muchas gracias por este excelente speech que nos diste sobre cómo medir servicios. Lo que voy a tratar de hacer ahora es mostrar parte de eso que tú mostraste, Mauricio, en la herramienta, para que las personas o los clientes que ya estén usando Service Desk, o los que no han usado, pues bienvenidos a usar esta herramienta, vean cómo podemos medir algunas métricas o algunos indicadores con ayuda de Service Desk Plus. Lo primero que quiero hablar es el tema de los SLAs. El SLA obviamente es la medición, digámoslo así, que más nos interesa tan pronto empezamos a implementar una mesa de servicios. Y regularmente montamos los SLAs con base en los incidentes que vamos a recibir. Pero, ¿qué pasa con los servicios que estamos recibiendo? Recuerden que entonces podemos tener incidentes o peticiones de servicio, dependiendo el requerimiento que estemos recibiendo, el request. Hay peticiones de servicio que regularmente nosotros no aplicamos con base en un SLA. Por ejemplo, miremos una petición de servicio de recursos humanos, que se llame, ejemplo, ingresar nuevo empleado. Cuando hacemos la plantilla de ingreso de nuevo empleado, nosotros obviamente configuramos todo lo que requerimos ver en esa plantilla en cuanto a los datos que esperamos recibir para esa solicitud de servicio, pero a veces no tenemos en cuenta que se puede también asociar un SLA a esa plantilla. Aquí viene la diferencia. Cuando hablamos de SLAs para peticiones de servicio, para requerimientos, se definen por plantilla, ya que es por este servicio que vamos a prestar. Cuando hablamos de SLAs para incidentes, lo medimos con base en condiciones que ya definimos como por ejemplo, de quién es el cliente que me reporta, cuál es su estado, cuál es su sede, dónde está ubicado, bajo qué categoría, bajo qué prioridad, urgencia, impacto, bueno, etcétera. Pero en cuanto a las peticiones de servicio, vemos que aquí podemos revisar que tenemos la posibilidad de crear nuevos SLAs con base en esas peticiones de servicio. Ejemplo, si vemos aquí el SLA, vamos a ir acá nuevamente a administración, voy a ir a la parte de catálogo de servicios que está acá, y aquí vemos los acuerdos de niveles de servicio que podemos dejar disponibles para cualquiera de las plantillas que estamos revisando como en el catálogo de servicios. En este caso vemos que tenemos un catálogo que dice, bueno, perdón, un acuerdo que dice cuánto tiempo máximo debe responderse esta solicitud. Aquí tenemos 5 horas 30 minutos. Si se debe cumplir este SLA dentro o fuera de las horas operacionales, el horario operacional de nosotros, es decir, si lo tenemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, o independientemente de ese horario, se debe cumplir este SLA, o sea que no se tendría en cuenta. Podemos también igual hacer escalados, donde esperamos, si falta una hora en este caso, lo debemos escalar, a quién lo escalamos, a quién notificamos, y hasta 4 niveles de escalados. Esto nos permite a nosotros hacer que cuando el usuario final, que sería en este caso que yo tengo una solicitud, cuando el usuario final dice que necesita acceder a un servicio como el que estábamos hablando acá y menciona qué es lo que requiere, por ejemplo, aquí vamos a agregar un nuevo servicio que se llama agregar un nuevo usuario, vamos a tratar de agregar un nuevo usuario acá, pedimos la solicitud y aquí ya se da cuenta que él sabe cuánto tiempo estaría por vencer este requerimiento. Esto es indispensable para mostrárselo al usuario y que para posterior al cumplimiento de esta solicitud se vean los informes que tenemos que dar. El segundo campo que queremos mostrarle o nuevos indicadores o indicadores que se entran en cuenta es ese indicador que nosotros llamamos la solución en primera llamada o los FCR, First Call Resolution. Estos indicadores me permiten a mí que cuando yo recibo cualquier incidente, por ejemplo, digamos este de acá, me permite a mí empezar a definir cuáles yo resuelvo en la primera llamada. Recuerden que, como decía Mauricio hace un poco, es importante medir todo esto en búsqueda de la satisfacción del cliente. Y este indicador de FIRS, de FCR, me ayuda a medir la satisfacción del usuario, me ayuda a mejorarla y obviamente a reducir el costo operativo de ellas. ¿Cómo hacemos eso? Si nosotros tenemos un caso como esto, si simplemente lo resolvemos en la primera llamada, al primer nivel, aquí cuando le damos cerrar al caso, tenemos la posibilidad de chequear o no esta casilla que está acá, que sí es una solución de primera llamada, lo podemos chequear, definimos si el usuario confirmó o no esta solución que estamos entregando
Y obviamente le damos un código de cierre que ya está previamente configurado en la administración del servicio de XPlus. Cuando hacemos esto, nosotros obviamente ya tendríamos una FCR ya marcada como una solución hacia esta solicitud que recibimos. Y posterior a eso vamos a poder obtener informes basados en estas FCRs que nos dicen a nosotros cuántos casos hemos resuelto en la primera llamada. Ejemplo, un call center. Un call center puede recibir 500 llamadas, pero de esas hasta un 80 o 90% pueden ser resueltas en primera llamada. Eso ayudaría a hacer un plan de mejora continua con base en este indicador e ir mejorando sobre los casos que se van recibiendo que son repetitivos, por ejemplo. Y este indicador nos ayuda a medir ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros estos indicadores? ¿Cómo podemos ayudar a mejorar a nuestro mesa de servicios con base en este u otros indicadores? Un primer ejemplo es empezar a mejorar la administración de mis técnicos, que son, por ejemplo, las personas que obviamente tienen que entregar ese servicio, tienen que resolverlo como tal. Manasenger Service Desk Plus pone a disposición dos cosas que son, por ejemplo, los paneles o tableros de control y obviamente los programadores que tenemos acá. Yo puedo crear paneles personalizados donde yo tengo la posibilidad de mostrar o compartir algunos indicadores que puedo darlos, por ejemplo, a unos técnicos jefes de grupo, a unos jefes de área, lo que tengan ustedes, o simplemente administrador de mesa de servicios para que se dé cuenta tiempo real, cómo están nuestros técnicos. Aquí vemos, por ejemplo, un tablero donde me dice cuántos técnicos tengo acá, cuántos casos abiertos en espera, vencidos, cuántos están en resumen de la semana pasada o de este mes. Automáticamente lo puedo ir actualizando. Solicitudes abiertas por prioridad, resúmenes de tareas, infracción de SLAs. Bueno, en fin, cantidad de widgets que me permitan a mí, inclusive, tener una información clara y en tiempo real de cuál es el estado actual de mi mesa de servicios. Esto yo lo puedo editar sin ningún problema. Yo puedo aquí cambiar el nombre de mi panel de control, definir qué quiero mostrar e inclusive enlazarlo a una herramienta que voy a explicar al final de esta charla que se llama Analytics Plus para un análisis avanzado de mi mesa de servicios, para que yo pueda obtener un panel de control que fue creado en Analytics Plus e insertándolo aquí dentro de este panel de control. Aquí vemos, por ejemplo, que inclusive yo lo puedo hasta compartir con un usuario o no. Vemos ese es el resultado de este widget y aquí está el panel que yo logré obtener desde Analytics Plus que lo estoy incluyendo acá. ¿Cuántos paneles puedo crear? Los que necesite. Ya por efecto tengo algunos que se llaman servicios de asistencia, problemas, cambios, activos y proyectos, siempre y cuando tenga la versión Enterprise de Service Desk Plus. La otra parte es los programadores. ¿Cómo hago para saber cuál es el estado de mis técnicos? Si yo soy jefe de grupo de técnicos, yo puedo pasar acá a mi programador y ver cuál es el estado de mis técnicos, cuáles están conectados o en línea. Va a aparecer aquí en verde los que están en línea como tal y cuál es la carga que tienen en cada uno de esos técnicos con base en un número que va a aparecer en cada uno de estos días. Esto es bueno saberlo a tiempo para poder tomar decisiones que puedan ayudar a mejorar la calidad del servicio que estamos entregando. Pero si no tenemos la información visible, no vamos a poder saber qué está pasando con mi mesa de servicios y dónde puedo mejorar. Por eso la importancia de manejar las vistas de programadores y obviamente las vistas de dashboard que podemos crear de forma personalizada. Ahora, ya tenemos dashboard, ya creamos SLA, ya sabemos cómo crear las soluciones por primera llamada. ¿Cómo empezamos a obtener esta información por medio de reportes? Es muy fácil. La idea es que Service Desk Plus tiene la gran posibilidad de tener unos informes ya predeterminados que están acá listos, o inclusive la posibilidad de crear nuevos informes. Y estos nuevos informes yo los puedo crear fácilmente, simplemente diciendo qué columnas quiero poner en mi informe, aquí lo selecciono. El paso 2 son las opciones de filtro. Por ejemplo, yo digo aquí que yo le digo si alguna columna, como por ejemplo la hora de creación o la fecha de creación del último mes, del último trimestre, del último año, e inclusive filtros avanzados, como por ejemplo si solamente quiero seleccionarles de determinada categoría, determinado técnico, determinado usuario. Después de eso tengo la posibilidad de agrupar, y aquí como yo seleccioné el FCR como uno de los campos que yo
quiero tener marcado en mi informe. Aquí yo puedo inclusive seleccionar, agruparlos para saber cuáles fueron resueltos en la primera llamada y cuáles no fueron resueltos en esa llamada. Paso 4, seleccionar resúmenes, como por ejemplo contar cuántas solicitudes por cada agrupación tenemos y asociar un gráfico a esto. Esto me permite a mí tener un informe, como el que estoy mostrando acá, donde yo digo, bueno, rápidamente, ¿cuántos fueron resueltos en la primera llamada? Solamente el 1%, el 91%. En este caso, en esta mesa de servicios que la tengo como ejemplo, solo veo que tengo un 1% de tickets resueltos, de 641 en total, resueltos en la primera llamada. Hay que hacer un plan de mejora continua sobre esto. Esa es una forma de generar informes o indicadores. Hay otra forma mucho más avanzada que tenemos, que es con ayuda de Analytics Plus, que es una integración que yo puedo lograr con Service Desk Plus, simplemente diciéndole que quiero tener un análisis avanzado de mi información, que estaría acá en esta parte. Cuando yo le digo que quiero un análisis avanzado de toda la información que requiero, simplemente le digo, bueno, ¿dónde va a estar ubicado en Analytics Plus? Y lo instalo y lo empiezo a trabajar. Cuando arranco a trabajar en Analytics Plus, simplemente exporto la información de la mesa de servicios. Él ya está preparado para trabajar con Service Desk Plus, con Service Desk Plus Cloud, con Op Manager, con Application Manager, e inclusive pegarse a otras bases de datos o cargar archivos que pueden ser obtenidos desde una página web. En este caso, yo cargué la información desde Service Desk Plus y automáticamente ya me empieza a mostrar informes tipo dashboard que son muy interesantes para la gestión de las métricas que necesito saber en mi mesa de servicios. Aquí yo tengo, por ejemplo, unas métricas ya inmediatas, por ejemplo, un dashboard. Voy a utilizar aquí otro que está un poco más cargado, que me dice, por ejemplo, cuántas métricas y los indicadores o KPIs que mencionaba Mauricio ya empiezan a aparecer acá. Entonces yo le digo, bueno, muéstrame, por ejemplo, el último periodo, el último mes de este CEO Dashboard que tenemos acá en el último mes, cómo ha mejorado. Entonces, si ha crecido la insatisfacción del cliente, cuál es el porcentaje de solicitudes que tenemos nosotros y el costo de solicitudes que tenemos. En definitiva, la cantidad de indicadores que yo quiera mostrar acá. Además de algunas gráficas que ya están preparadas en estos dashboards, como por ejemplo, la desatisfacción de los usuarios en cuanto a las áreas o diferentes áreas, cuáles son las áreas que más tienen no satisfacción del usuario, o por ejemplo, la tendencia de los cumplimientos de los CSLAs en los últimos 12 meses. Hay muchos dashboards que ya están preparados en esta integración, pero lo interesante de esto es que si no está listo aquí, por ejemplo, si tengo aquí un Helpdesk dashboard, o tengo, por ejemplo, acá, voy a cerrar estos aquí un segundo, para que esto, tengo aquí un Helpdesk dashboard que también es súper interesante, que me dice un KPI de solicitudes en agosto, si bajaron o subieron, el tiempo de asignación bajó o subió, el tiempo de respuesta bajó o subió en promedio, o los días para resolverse subió. Esos indicadores son súper importantes para tenerlos ahí constantemente visualizados. Y si no es suficiente para mí, pues puedo crear un nuevo reporte. Ese nuevo reporte o nuevo dashboard, perdónenme, aquí lo voy a hacer por este lado, que dice nuevo informe, me permite a mí definir ciertas categorías o ciertas tablas que yo puedo obtener información de acuerdo a mis necesidades o los indicadores, lo que llamaba Mauricio, los factores críticos del éxito. Dependiendo de eso, yo puedo definir aquí mis informes que necesito. Por ejemplo, yo digo acá, voy a arrancar primero con la cantidad de solicitudes que he recibido. Entonces aquí yo digo, por ejemplo, solicitudes que tengo, la fecha de creación de las solicitudes, voy a tener acá, a ver rápidamente. Con base en esto, aquí tenemos aquí, por ejemplo, el horario de solicitud, que lo tenemos acá, create time, lo puedo poner, por ejemplo, aquí contra la cantidad de solicitudes que tenemos en el eje Y, ¿sí? Que tenemos aquí, por ejemplo, este eje acá, y le digo que no lo sume, sino lo cuente, porque obviamente se suma, va a sumar todos los números de casos que tenemos y no lo contamos. Y aquí ya tenemos un primer informe que me va a empezar a mí a obtener información con base en esto. Como digo aquí, voy a tratar de hacerlo acá y voy a empezar a tener aquí los filtros. Dame un segundito, lo voy a hacer acá. Un segundo, por favor, para que lo tengamos aquí rápidamente. Explorer. Perdón. Ya, listo aquí. Nuevo reporte.
No sé, se bloqueó aquí esto, pero bueno, vamos a tratar de volverlo a hacer acá. Esto es lo que les trataba de explicar, se bloqueó un segundo el Analytics, pero bueno, se me acaba el tiempo un poco, no tengo la posibilidad de mostrarlo bien, pero lo que quería mostrarles aquí era la posibilidad de tener, crear reportes con base en diferentes indicadores o diferentes factores críticos de éxito que me permiten a mí obtener la información necesaria para poder cumplir las metas o objetivos del negocio. Eso es en resumen lo que les quería mostrar. Desafortunadamente, pues no les puedo mostrar esto. Sin embargo, pues el que quiera tener preguntas, yo puedo hacer una sesión personalizada para el que quiera tener alguna demo específica de Analytics. Podemos hacerlo o algunos videos que puedo compartirles con mucho gusto. Voy a devolver la presentación a Mauricio para que hagamos la fase de preguntas y con base en eso ya podríamos finalizar esta sesión. Un segundo, por favor. Muchas gracias, Wilson. Entonces, vamos a regresar con la parte de preguntas y respuestas. Tenemos poco tiempo, pero quiero comentarles, bueno, las preguntas que no alcancemos a responder, que son bastantes las que nos mandaron, muchas gracias por toda su participación. Nos pueden escribir de manera directa y podemos entrar a detalle, como bien comentó Wilson. Entonces, dentro de la primera pregunta que tenemos aquí, nos dice, ¿recomendarías que el Customer Satisfaction esté delimitado por categorías para poder encontrar áreas de mejora? Sí, definitivamente. O sea, Customer Satisfaction es igual. O sea, es un dominio completo que definitivamente se tiene que identificar de qué manera, cuál es la mejor forma que podremos medir Customer Satisfaction. Y recuerden que depende de los medios, de los servicios. No es lo mismo medir satisfacción de los clientes de un servicio que están experimentando a través de un smartphone a medir satisfacción del cliente de un servicio que están consumiendo a través de nuestro portal de servicios o en una sucursal bancaria ya de manera presente, ¿no? Por ejemplo, entonces sí, se tiene que hacer toda una estrategia. Bueno, comentarios ahí de saludos, felicitaciones, muchas gracias. ¿Cómo se realiza generalmente el monitoreo de llamadas? ¿Hay alguna aplicación que lo hace? Aquí, Wilson, no sé si quieras comentar algo. Sí, señor Mauricio, te escucho. Dependiendo de si tenemos integrado, por ejemplo, un sistema de llamadas con la mesa de servicios o si clasificamos todas las solicitudes por el modo que lo recibimos, si es por una llamada de teléfono, podríamos medir fácilmente, gracias al modo, cuántas solicitudes recibimos por llamadas o por correo o por el portal de autoservicios. Es dependiendo cómo lo vayamos a trabajar, si lo integramos o simplemente clasificamos el modo para poderlo registrar. Perfecto, sensacional. Varias personas nos preguntaron si vamos a compartir la presentación. Por supuesto que sí, las vamos a compartir. Se las va a hacer llegar el equipo de Manage Engine de manera directa. Insisto, si tienen alguna duda ya en particular, quieren que se revise algo, aquí están, justamente por eso regresamos a esta lámina para que tengan nuestros correos. Dice, en una organización donde los clientes no les gusta o no tienden a responder las encuestas por correo o por web, ¿cuál sería la actividad que podría reemplazar estos como forma de obtener la información? Yo lo que recomendaría es, más que reemplazar el medio, yo lo que recomendaría es, uno, ustedes revisen si su rate de respuestas es bajo, evalúen primero si valdría la pena, primero que nada, detener el envío de encuestas. O sea, no saben la cantidad de organizaciones con las que he trabajado que mandan encuestas de satisfacción después del cierre de cada ticket y su rate de personas que les contestan es del 5%, 10%, y es en el mejor de los casos. Yo lo que les digo es, a ver, ese 5 o 10% no te está dando nada de información. Lo que tú me puedas decir de eso no es representativo y pues el 90% no te las contestes porque muy probablemente ya está considerando este tipo de temas, inclusive hasta como spam, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que lo detengan y que se arme una nueva estrategia. Esa nueva estrategia puede volver a incluir la parte de correo y de web, pero de una forma totalmente diferente. Créanme que la parte de hacer la encuesta de satisfacción es todo un arte, es todo un área de conocimiento. Sí, hay que identificar, hay muchos factores, número de personas, cuántas estamos planeando enviar, si van a ser por cada ticket o si va a ser por cada uno de los eventos en específico, si hay como tal encuestas sobre nuevos servicios, liberación. Entonces, se tiene que hacer, yo lo que digo, el medio es muy efectivo, el medio de web y de correo electrónico es muy efectivo. El tema es que cuando no hay una estrategia detrás, se convierte en spam o se convierte en invitaciones que simple y sencillamente ignoran. Entonces, tenemos que armar una estrategia enfocada con toda la parte cultural. Entonces, sí habría que revisar
analizar al detalle cada uno de los casos. Se debería considerar que los usuarios estén informados de los SLAs, de los incidentes o solicitudes más comunes para asegurar una evaluación de la satisfacción objetiva. Definitivamente, el involucrar a los usuarios, el involucrar a los clientes es una actividad fundamental para que estemos midiendo con una perspectiva de 360 grados. Si no, se queda en una perspectiva interna. De igual forma, hemos encontrado muchas organizaciones que única y exclusivamente miden los SLAs y cuando ves, oye, SLAs, ¿con quién los acordaste? Normalmente es no, pues entre nosotros, es un tema interno. Entonces, eso nos da solamente una perspectiva interna. Entonces, sí es muy recomendable, ¿no? Dice, se deberían considerar que los diferentes niveles de servicio IT, por ejemplo, incidentes cerrados, service desk, soporte local de tercera medida, sean medidos individualmente en cuanto a la satisfacción del usuario. La realidad es que yo creo que nos puede dar información muy relevante y la recomendación es sí. Mientras más detallado tengamos, evidentemente más entendimiento vamos a tener y vamos a poder implementar acciones más contundentes para la parte de la mejora. Entonces, tenemos más preguntas por aquí. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero por favor escríbanos a nuestras cuentas de correo, mándenos estas preguntas y de manera, pues lo más pronto posible vamos a estar contestando todos y cada uno de los comentarios. Wilson, muchísimas gracias por el tiempo y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y nos estamos viendo en nuestro siguiente webinar. Muchas gracias y gracias hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego.